En cada literal dice de que el triángulo ABC es semejante a DEF. ¿Qué le parece si hacemos nuestro triangulito, chico? Bueno, venimos nosotros y lo vamos a hacer. Aquí tenemos el primer triángulo. Y tenemos el segundo triángulo. ¿Qué le parece, chicos? Ya que donde dice por ahí que donde manda capitán, no manda marinero, papá. Ahí lo tenemos. Ahí está. Vamos a decir nosotros que este es el triángulo ABC. Y este va a ser el triángulo D, E y F. Ahí lo tenemos, chicos. Ahora, teniendo ya los triángulos, dice de que los vértices A, B y C, que son estos que tenemos ahí, corresponden a los vértices D, E y F. Cabalito lo hemos puesto, miren, respectivamente, y encuentra la medida que se pide. Por ejemplo, dice que el ángulo A vale 60 y el ángulo B vale que 50. Ahora, y quiere que prácticamente encontremos lo que es el ángulo F, que sería este. Sencillo. Si son triángulos semejantes, eso significa que si A vale 60, también el D vale 60. Y si B vale 50, también E vale 50. ¿Estamos claros, chicos? ¿Qué significa eso? Bueno, sencillo. ¿Cómo vamos a encontrar el ángulo F? Bueno, a 180 le restamos 60 y le restamos 50, chicos. ¿Cuánto les va a dar? 180 menos 60 menos 50. Ese es igual a 70. ¿Qué significa eso? Eso significa que en el literal A, la respuesta es ¿cuánto? Bueno, dice que la respuesta del literal A, el ángulo F, ¿cuánto vale? 70 grados. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué le parece si vamos a borrar para continuar? Ahora, en el literal B dice que el triángulo ABC, que es este, dice que AB, que es este lado, vale 19. Pongámoslo, pues, chicos. Y BC, que sería este lado, vale 21. Y dice que CA, que sería este lado, vale 6. Vale 6. Entonces, en el triángulo DEF, que es eso, dice que EF, que sería este, EF, vale 7. Ahora la pregunta es que en el triángulo DEF quieren que calculemos cuánto vale quién, cuánto vale el lado FD, que es este. Este quieren que calculemos. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. Vamos a relacionar este entre este, o sea, 6 entre X, igual a qué, chico, a 21 entre 7. Luego vamos a despejar X, ¿cómo? Este está dividiendo, pasa a multiplicar, y este está dividiendo, pasa a multiplicar. 6 por 7, eso le va a dar 42, y X por 21, 21X. Ahora despejemos X. Ahí está. Prácticamente está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿Qué significa? Vamos a dividir 42 entre 21. ¿Cuánto vale X en esa división? Bueno, vale 2. ¿Qué significa eso? Si nos decían prácticamente calcular la respuesta de FD, ¿a qué va a ser igual? Bueno, dijimos que FD era X. ¿Y cuánto vale X? La respuesta es 2. Eso es lo que vale FD. Bueno, vamos a borrar para terminar, chicos.
Y para terminar, vamos a hacer el siguiente. Dice de que en el triángulo ABC, AB vale 8 y el ángulo B, que sería este, vale 55 grados. Y dice que BC, que sería este lado, vale 6. Ahí lo tenemos. Ahora bien, dice que en el triángulo DEF, que es este DEF, DE, que sería este, vale 4. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo E, que se refiere a este? ¿Cuánto vale el ángulo E, que se refiere a ese? Y también me está preguntando que cuánto vale EF. EF, que es este. Que es este lado. Bueno, para poder contestar esa preguntita, chicos, lo que podemos hacer es lo siguiente. Como son triángulos semejantes, si el ángulo B vale 55 grados, también el ángulo E vale 55 grados. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo de que si usted ve el problema en cada literal, dice el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF y los vértices ABC corresponden a los vértices DEF, lo que significa que el B corresponde al E, el A corresponde al D y el C corresponde al F. Eso significa que si B vale 55, también E vale 55. Así de fácil, chicos. Ahí tenemos la respuesta. ¿De qué? Del ángulo E. Ahora, ¿pero cuánto vale EF? Sencillo, hacemos la relación 6 entre X, esto es igual a 8 entre 4. Y despejamos. ¿Cómo? Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Y este está dividiendo, pasa a multiplicar. 6 por 4, 24, chicos. Y X por 8 es 8X. Ahora te está multiplicando, va a pasar a ¿qué? A dividir. Por lo tanto, 24 entre 8, este es igual a ¿qué? A X. ¿Y cuánto vale X? Sencillo. 24 entre 8, ese es igual a 3. ¿Qué significa eso? Eso significa que X vale 3. ¿Y quién es X? Es EF. O sea que la respuesta del literal C en el lado EF va a ser igual a 3. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.